Pese a la muerte de 15 sacerdotes a causa del SARCOV-2, jerarcas católicos se resisten ante la opción de cerrar los templos para evitar que más presbíteros sean víctimas del coronavirus. Monseñor Rolando Álvarez emitió un comunicado donde informa que la iglesia seguirá abierta y las celebraciones se seguirán realizando con normalidad, pero exhorta a los fieles a vivir las Eucaristías, aún las dominicales a través de los medios de comunicación, radio, televisión y redes sociales, ya que es totalmente válido vivir la Santa Misa de forma no presencial. Monseñor Álvarez envió esta nota de prensa para los fieles de las diócesis de Estelí y Matagalpa. Hermanos y hermanas de la diócesis de Matagalpa, la diócesis de Estelí, con... Profundo cariño de padre y de pastor, de amigo y de hermano. Les eh, comparto que hemos publicado dos notas de prensa, una para cada diócesis, donde esencialmente les informo que nuestros templos van a continuar abiertos. Las celebraciones se continuarán realizando, pero con un corazón fervoroso, un corazón eh, vivo, les suplico que preferencialmente puedan vivir las celebraciones a través de los medios de comunicación social. Radio, televisión, redes sociales. Y hagan su comunión espiritual. La pandemia está total y completamente descontrolada. Las lágrimas en nuestros ojos y en el corazón que se convierten en oración al Señor suplicando el fin de esta pandemia. Cabe destacar que la diócesis de Matagalpa ha perdido a dos religiosos y la de Estelí a cuatro, a causa del COVID-19. Luisa Centeno, Noticias 12.